Y estamos con Lili Guevikian. Lili, ¿cómo le va? Muy bien, todo bien, Bárbaro. Me encanta lo del Papá Noel que me contaste, que tu nieta es zurda, entonces... Delfina es zurda y es para la casa de ella. Ay, ella pidió que fuera zurdo el Papá Noel. Y también pidió la altura, porque es bastante alto el Papá Noel. Exactamente la de ella. Me imaginé. 1,35. Digo, si vos todo lo que te piden lo haces... ¿Viste abuela, cómo somos? Abuela, las abuelas, dice, le haga todo lo que pide la nena. Entonces, la altura... Todo. Y divino. Si se puede, qué me cosa encanta más hermoso. Además el traje del Papá Noel. Ah, sí, es todo con arabescos. Con arabescos. Porque ella estuvo mirando y dijo, así, con esto, abuela. Muy bien, ahora lo vamos a mostrar el Papá Noel para que lo vean, que realmente está buenísimo, porque me encanta la posibilidad. Hoy vamos a trabajar con varios productos, que le vamos a agradecer, por supuesto, a Monitor. Y tiene todos los arabescos, tiene dorados. Sí. Todo, le pusiste todo para que quede realmente hermoso. Bueno, agradeciendo a Monitor, ahí tenemos glitter, por eso decía mucho brillo, glitter también, foil. Todo. Bueno, este año el foil ha sido un éxito total. Un éxito total y todos los productos Monitor. Y tan versátil, porque se puede usar en superficies totalmente disímiles. Increíble, increíble. La verdad sí. Que Monitor ha sacado unos productos este año que son maravillosos. Uno mejor que... Y ahí lo tenemos el Papá Noel. Empezamos a trabajar. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer muy someramente es la cara. Yo pinté con la base, con el color piel claro. Para que ahora con el piel intermedio yo voy a hacer todas las sombras que separan de... Vamos a... tomarle un poquitito de otro tonito, un poquito más oscurito. Ahí. Todas las zonas que me van a separar a mí, la zona de cara y la zona de... ¿Ven? Ahí. La zona... Este es un trabajo que van a hacer muy tranquilamente y van a separar todo lo que es cachetes, bigotes, naricita. Todo, ¿no? Todo bien separado. Muy bien, volvemos al mismo lugar para reforzar. Y esto es todo lo que tienen que hacer. Toda la naricita, lo voy a poner, perdón, de costado. Se voló, como vos viste. Sí. Así no se enojan conmigo. Ahí está, de costadito. Eso es todo lo que tienen que hacer con respecto a la zona... De vos seguís lateral. Trabajando que yo lo voy a acercar un poquito más a mí. ¿Es pesado? Sí, es pesado. Bueno, así ahí que vos pedí seguís ayuda. Trabajando, pido ayuda. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer, la base del iris fue hecho con azul, un azul azulino, o sea, el color celeste acá azulino, que es el cerúleo. Acá lo tenemos, acá lo ponemos. Entonces le hicimos en los costados de la pupila, le hicimos como una media luna. Ahí, fácil para que lo puedan hacer, ¿eh? Sí, porque es re fácil esta forma de ojo. ¿Ven? Y el siguiente paso que lo vamos a hacer aquí, en el otro ojo, va a ser hacerle unas pequeñas rayitas en color azul. Vamos a trabajar así, siempre den vuelta el motivo para que ustedes puedan trabajar más cómodos, muy, ¿no? Cómodos. Lili, ahí está. Pero perfecto. Cuando está seco la lunita. Bien. Luego lo único que faltaría es el consabido puntito de luz, que lo hace simpático, que lo hace... Ahí. Claro. Siempre los dos del mismo color, del mismo lado, porque si no queda un Papá Noel visco. Claro. ¿Cómo hice la piel yo que tiene? Por toda la parte de arriba, tomé pasta de modelar y con un cepillo, con un pincel destroyer, como digo yo. Sí, destruido. Sí, le empiezo a poncear de la forma pasta, la vamos, que la pasta que la de modelar me sirve a mí para hacer justamente esta textura. Pero después que terminé con esta textura, yo me di cuenta que quedaba... como muy aplastado contra la cabeza la piel. Así que le vamos a dar con un tono de gris lluvia todo lo que es despegarlo, ¿ven? Para que tenga volumen. Este volumen se da con
este gris lluvia todo a lo largo de todo lo que sea piel. Ahí lo tenemos. Y entonces ahora ya tenemos como si hubiésemos hecho todas las pielcitas, exacto, para hacer los pelos. Ahí. Los pelos del bigote, del cepillo, mirá. Cepillo, los bigotes, cepillo. De terror. Bueno, del... ¿Hiciste una base gris? Claro. Al mismo gris lluvia lo aclaré primero. Y ahora abrí, yo tengo que hacer pincel. Con el pincel este, que yo lo adoro, porque es un pincelito muy tipo... Es un Filber Comb, que se le llama. Filber porque tiene forma avellanado. Comb porque es el pincel tipo peine, ¿no? Ahí. Todo, en todos mis rulos yo voy a hacer... Con esta, un gris más claro. Claro. Y luego con blanco. Con blanco. Para que, como ustedes vean en el terminado, realmente el final está con un... Perfecto. Este color así. Bueno, una vez que nosotros terminamos esto, vamos a preocuparnos de lo que es, por ejemplo, las vestiduras. Todo el traje. Todo el traje. El traje yo lo pinté de color borgoña aclarado con blanco. Muy lindo color, ¿eh? Le puse abajo un arabesco que puede ser cualquiera. ¿Sabes qué lindo tener tu abuela que te hace un Papá Noel así? Sí. Te digo, y yo la tener verdad. A mi madre, que estos arabescos también están de las antiguas revistas Labores. Ah, mirá. Ah, viste, sirven todavía. Todavía. Yo voy a separar, haciendo 2 centímetros hacia arriba, sí, este arabesco grande. En la parte de arriba luego voy a hacer un arabesco chiquito, como quiera. O a mano alzada, o lo que fuere. Pero yo lo tengo que separar para darle realce. Entonces, una vez que yo lo tengo separado así, yo lo que voy a hacer es tomar mi adhesivo tac, glitter tac, sí, lo esparzo bien por toda la superficie, ven, por ejemplo, y le con la forma de los arabescos. Sí. ¿Ven? Yo estoy separando. Cuando este producto está tac, o sea, está pegajoso, nosotros lo que vamos a hacer es apoyar el foil. Miren bien cómo lo apoya el foil, ¿eh? Porque ¿ven? Uno cree a veces que es al revés. No. El color brillante para arriba. Primero yo lo voy a pasar con el dedo y después un poquito con la uñita. Ahí. No tengan recién las uñas pintadas porque... Pero cuando haces todo este tipo de tareas y trabajos, las uñas... Las uñas pasan, las manos pasan. Yo a veces vengo, me las hago para venir a la grabación, pero a veces... Miren, fíjense qué lindo que vamos queda. A levantarlo porque si no, no la se ve el rojo. La textura. Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto. La textura... Ahí. Que lleva el pincel, por eso ahí es que es yo el rojo. Cuando lo paso, no le paso varias veces para dejarlo parejo. Mi idea bien. Es que me queda un minutito con brillante. Muy bien, entonces vamos al glitter. Claro, ¿cómo aplicamos eso? ¿Cómo aplicamos, por ejemplo, en la parte de abajo del vestido? Ahí. Él tiene, claro, tiene un importante trabajito que está hecho con dimensional dorado. Está buenísima esta idea. Dimensional dorado con un stencil pequeño. Y mira miren qué bien cómo para queda. Hacer todo el ornamento del traje de Papá Noel, perfecto. Claro. Y última cosita última. Que me encanta, la traba. La traba. ese es el... La traba dorada, que está miren. Buenísima. Mira todos los detalles. Primero con el glitter tac tres dimensiones. Sí. Yo le empiezo a hacer ahí, los redondeles. Ahí, muy bien, ¿eh? Y ahí, acá le doy como esa formita la especial formita. Que tiene. Y el siguiente paso es que tiro arriba todo lo que es el glitter. El glitter en polvo. Ahí. Entonces, esto lo van a dejar ustedes alrededor de 4 o 5 horas. Pero yo se los quiero mostrar. Entonces, lo que voy a hacer... es como te sobra sacarlo, tenés que sacarlo sobre una claro eso un es recuperable para recuperar eso es recuperable pero bueno para de idea esto muy bien, perfectamente cuanto más glitter tac se le aplica
más gordito queda. ¿Sí? Lili. Eso es todo. Vos lo voy a tocar acá porque es un amigo divino para esta fiesta. Sí. Me encantó. Es zurdo. Divino. Bueno, ¿tendrá nombre? No, eso se lo tiene que poner ella todavía. Ah, cuando bueno, llegue a la casa le dijo que le va a poner... Le va a poner un nombrecito. Sí. Pet, Pet le quiere poner. Pero Pet. Le digo, Pet, Pet, eso es una mascota. Es una mascota. Bueno, no sé. Pet. Le quedará Pet, Papá Noel Pet. Gracias, Lili. No, de Como nada. Siempre, un placer, un gusto. Gracias, Monitor, también. Y seguimos.